El estadio del San Carlos de Apoquindo y aquí el primer tiempo que iba a demostrar la efectividad de los cruzados en media hora del primer tiempo. Roberto Gutiérrez va a ceder para Luis Núñez y este define bien para poner el partido 1-0. Así el festejo del conjunto de Guillermo del Solar. Reiterado, muy buena habilitación. Gutiérrez vio justo la cesión para Núñez. Y allí el goleador que ponía el primero. Aquí hay penal para la Católica. La falta de Arias contra Rodrigo Valenzuela. Lo que le va a permitir al equipo cruzado asegurar todavía más la cercanía respecto al Colo-Colo. Y sacar de la batalla a Cobreloa. Rodrigo Gutiérrez en la ejecución. En 2 minutos del segundo tiempo para poner el 2-0. Lo que quedaba por delante era para Cobreloa específicamente buscar la remontada. Aunque Gutiérrez, gran figura del partido, ejecuta así, remate en el palo. Después la jugada termina en la línea de meta. Pero allí está una vez más el remate de Gutiérrez. El mismo Gutiérrez que habilitó para el primer gol y que convirtió el segundo. El intento de José Luis Díaz, la tapada de Buljubasic en una de las pocas que tenía Cobreloa. Y fue en este momento del partido, sobre media hora del segundo tiempo, donde iba a acentuar todavía más su pretensión de presionar a los cruzados. Aquí hay mano de Muñoz y penal para Cobreloa en 31 minutos. Así se ve claramente dos jugadores con la mano izquierda estirada y así José Luis Díaz para el descuento. Solamente esto, Cobreloa debe resignarse con mirar a Colo-Colo más de lejos todavía y ceder esta posición de privilegio a la...